¿Cuál es tu nombre? ¿Cuántos años tienes? ¿Dónde has nacido? ¿Por qué te gusta viajar? Porque me da la oportunidad de conocer otras culturas, otras personas, llevar a cabo la política, muchas cosas. ¿Cuánto tiempo que estás viajando por toda Sudamérica? O? Bueno, no, salí de mi casa en diciembre de este año, perdón, del año pasado. Viajé por Venezuela, luego pasé a Brasil con la parte del Amazonas y entré aquí a Bolivia. ¿Cuánto tiempo estás en Bolivia? Tengo 2 semanas. Voy a regresar por la primera porque hace mucho frío y mucho calor. ¿Visitaste lugares tropicales de Bolivia o no? Sí, fui a Rupe Naval, que nos tuvimos muy hermoso. Bueno, toda esa parte entrando de Brasil, lo que es Cuba Alta, Rupe Naval, hasta como 3 pueblos antes de La Paz, hasta Santa Cruz. ¿Qué te parece la ciudad de La Paz? ¿Qué te ha parecido la gente de La Paz? Bueno, hay una característica que es bastante general en todas partes del mundo y es que en los lugares donde hace frío, por lo general la gente es cerrada. Y no hay, aquí por ser una ciudad la gente es abierta, pero sin embargo se encuentra todavía esa barrera, ¿sabes? Que en otras ciudades no hay que ser más caliente. O sea, ¿qué te ha parecido que la gente es un poco más cerrada? Claro. Introvertida. No, no es introvertida, ni que se miedo, ni que no sean gente de ciudad, porque es una ciudad grande. Sino que nada, el frío te da esta característica que bueno, hace frío, todo el mundo va corriendo a su casa, va a meterse en un boliche, o no andan así en la calle, te monte a hablar con gente que atraviesa. ¿Qué películas te gustan? Tienes de hacerlo en pintarte el pelo, cambiar. En cuanto a escenas, ¿qué tipo de escenas no harías? Erotismo.